Es un golpe en números para el presidente Joe Biden, que apuntan a que 3 de cada 4 estadounidenses dudan de su competencia física y mental. No sé si debería estar en el gobierno ahorita por su vejez. Pero ahí nos acaban las malas noticias. La encuesta de CNN refleja que entre los votantes registrados, casi la mitad dice que cualquier republicano sería mejor que Biden, incluyendo al puntero republicano Donald Trump, quien a los 77 años no es mucho más joven y enfrenta además 4 acusaciones criminales que a sus seguidores no parece importarles. Con él es mejor. La economía para los que trabajamos en construcción con Donald Trump subió. Otros números preocupantes para el mandatario son su aprobación en un 39%. La mayoría dice que ha empeorado la economía. Solo un tercio afirma que se sentiría orgulloso de tenerlo como presidente. Y solo 28% que les inspira confianza. El demócrata que te diga que los números no le preocupan, o no está viendo los números o no te está diciendo la verdad. Sin embargo, De Jesús asegura que la gestión de Biden está llena de logros que la Casa Blanca no ha sabido vender. Joe Biden ha creado 13 millones de empleos, la inflación ha bajado. El destello de esperanza para el mandatario, que 44% de los votantes registrados dicen que jamás votarían por su rival principal. ¿Trump? Trump no, no. Por su parte, el presidente Joe Biden ha hecho chistes sobre su edad y también ha dicho que le da la ventaja de la experiencia. Y cuando le han preguntado que si está en forma física y mentalmente para gobernar, su respuesta ha sido, mírenme. El reto es que, según las encuestas, a los estadounidenses les preocupa cada vez más su avanzada edad. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.